Un grupo de trabajadores vectoriales de los servicios de salud de Oaxaca se dieron cita en las oficinas de la dependencia gubernamental ubicada en la calle Independencia, debido a que indicaron que desde el pasado mes de diciembre solicitaron abastecimiento de llantas e insumos para vehículos donde se transportan insecticidas para abatir el paludismo y el dengue. Al respecto, el secretario de Organización de la Sección 73 Paludismo de los Servicios de Salud de Oaxaca, Manuel Gómez, señaló que permanecen agotando el diálogo con las autoridades sanitarias. Sin embargo, en caso de no tener una respuesta favorable a su pliego petitorio, indicó que iniciarán un paro de labores, lo que dejará desprotegida a la población. De que nos hacen falta llantas para vehículos y algunos insumos, por eso es que estamos... No precisamente en paro, ¿sí? Estamos en diálogo con la autoridad de la Secretaría de Salud para que se dé lo necesario, las herramientas necesarias para los compañeros trabajadores y sobre todo también que salga la comisión de este mes de enero, porque no se puede quedar descubierto las áreas de Oaxaca del programa paludismo y sobre todo también de vectores, tanto de la 71 como de la 73, inclusive de la 94. Es muy importante que los compañeros que nos están apoyando, porque estamos precisamente esperando la solución de la autoridad para analizar si nos vamos a un paro. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.